Hola manitas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos con el segundo tutorial de ViviCraft, en el que vamos a usar el rollito esto de cadenas. Uy, concho, que se me cae. Con los cierres. Las bolitas pequeñitas que están de moda ahora, con sus cierres. Vamos a dejar ahí. A mí me mandaron estrellitas, pero yo voy a usar otra cosa que es igual, pero de otra forma. Os digo lo que yo voy a usar, que tengo aquí ya medio preparado. Yo voy a usar este pegamento, que es de bisutería, que tenía. Si no me pega, yo creo que pegará. La pistola Boss. Así la probamos. Ay. Voy a usar unas bolitas pequeñitas que brillan. Unas letreritas. Alambre de bisutería. Y para trabajar todo esto, todavía más. Mira, yo voy a usar brillantina en vez de las estrellitas, brillantina. Y hago unas cosas que tengo aquí porque quiero hacerle, se lo quedará a mi hija, un colgante y unos pendientes. Voy a sacar ya esto. Así no estoy con el maletín este. Las agujillas. Los pendientes. Lo de los pendientes. Vale. Así esto lo cierro. Y el kit que yo tengo de bisutería. A ver. Esto lo dejo aquí abajo. Y quitamos porque aquí, si no. Porque si no, así ponemos aquí ViviCraft para que se vea. Ay. Vamos a ver por dónde empezamos, que tenemos mucho menú aquí, muchos trastos para lo que vamos a usar. A ver, por dónde empezamos. Sacamos las bolitas. Con cuidadito. ¡Ahí! ¡Ahí está! Una regla. Decía yo que me dejaba algo. Una regla que mida unos 50 centímetros, más o menos. Sí, esa. Vale. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Lo dicho. Este es el segundo tutorial de ViviCraft. Que ViviCraft es una tienda china en la que se está dando a conocer a través de YouTube y de la gente que tiene canales de YouTube. Que si tenéis canal de YouTube de más de 100 suscriptores y queréis colaborar con ellos, yo luego os dejaré en la caja de descripción su página web, el formulario que tenéis que rellenar. Aquí esto viene bien protegido. Y poneros en contacto con ellos. Y en unos 15 días o así, según tengáis correo en vuestra ciudad, lo tenéis. O sea que tenéis bisutería, cosas de más de scratch, si sabéis buscar. A ver, voy a quitar las herramientas. Voy a sacar las herramientas. Voy quitando trasto. Ve, me he dejado. ¿Ves? Espera, chicas, que vamos a coger otra. Las argollas.
Argollas. Las argollas. Me he dejado las argollas, chicas. Ay. Están en el otro cacharro. Aquí. Ay. Argollas. Papara papá. Ya de cortar lo de cortar el alambre, la cadena. Yo creo que eso es. Sí. Y vamos a tener que necesitar este. Y este. Pues a ver. Vamos a empezar. Así me quito esto grandote. Primero voy a cortar el alambre, la cadena. Así me lo quito. Lo separamos. Yo voy a cortar una cadena de unos 40 centímetros de largo. A ver. No, un poquito más vamos a poner. A ver. Y lo corto unos 45 más o menos. Lo cortamos. Concho, sí. Concho. Ay. Espera, chica. No tengo chicha para cortarlo. Concho. No me fastidies que no voy a tener fuerza para cortarlo. Será por herramientas para cortar. Ya está. Ya lo hemos cortado. Pues sí, tenía que cortar. Había cogido la que no es. O sea que esto lo cerramos. Ya vamos a proceder. A ver. Vamos a rellenar la bolita. Vamos a empezar con el colgante. Yo la brillantina las tengo en estos botecitos. A ver cómo lo llenamos. Vamos a llenarlo. Como que lo voy a echar en aquí para luego poderlo echar mejor en la bolita. Ya ve como tengo el pulso hoy. A ver si quiere caer. Menos mal que hemos puesto un papelito en la mesa. A la joven, si es que tenía pensado coger un, tenía antes un embudito chiquitín, pero es que no sé qué he hecho con él. Le echamos un poco de brillantina. Mira, para que no se me menee. Estoy temblando. Estoy temblando.
y le quiero meter unas bolitas de estas que las compré en el Teddy, que son super miniatura, pero que supuestamente con la luz se ilumina. Le metemos unas poquitas. Esto lo guardamos. A ver, tú aquí. No te me caigas. Esperemos que con el pegamento que voy a usar funcione, porque si no, voy a enchufar primero la máquina, la pistola, por si acaso no va el pegamento ese. Vamos a enchufar la máquina, aunque la tengo cargada, pero no sé yo. Ahí, que se cargue. Vamos, así que se va a cargar. A ver, vamos a ponerle el capuchón. Se lo vamos a poner en plata, como la cadena es plateada. A ver, ven para acá. Ven para acá. Le limpiamos. A ver. Echamos un poquito. Perdona, chica, veo mejor sin gafas. A ver. Vamos a echar un poco de pegamento a la bola, si quieres salir, porque vaya día tengo yo hoy. ¿Qué? ¿Me estáis dejando por ridículo hoy? No quiere salir el pegamento. Su pegamento. Echamos un poco. De pegamento al borde. Ponemos. A ver. Vamos a ver. Vamos, ¿dónde hemos dejado la medalla? La cadena. Metemos, como son tan chiquitinas, es que ahí lo dejamos así, lo dejamos ahí. Voy a coger el cierre.
cogemos el cierre. Ah, a la primera. Eso de trabajar con cosas miniaturas. Este sería el colgante. Y ahora tengo pensado hacerle. Tengo pensado hacerle unos pendientes. A ver. Que vamos a coger las bolitas. Que no se rompan. Guardamos en su caja. Esto lo guardamos aquí. Quitamos cosas. A ver. De aquí necesito. Hemos sacado el oro, necesito el negro. Esto. Eso. Vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Ya le vamos a echar negro. Le voy a hacer los pendientes de los colores de aquí, de Baracaldo. Epa, Morena, no te me caigas. Ahí lo dejamos. Y vamos a coger el otro. Las bolitas pequeñitas. Le voy a meter también unas bolitas de las brillantes. 3, 4. Nota que no estamos acostumbrados a trabajar con cosas miniaturas. Ay. Ay. Este aquí. Este. Ay.
Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Y al final, mientras que la había cargado la pistola, no eso. Como tengo el blog aquí al lado, uso el blog. A ver. Sujetamos un poco, sujetamos un poquito, pégate, te tienes que pegar a él, no a mí. Ahora hacemos lo mismo con el otro. Ay, cocho, que cojo lo que no es, lo que digo. El cambio de hora está afectando, chicos. El cambio de hora me está afectando. Lo dejamos seca. A ver, no sé si hacerlo con el alambre o con esto, con los alfileres estas de bisutería. Vamos a probar, a ver. Se nos pega toda la mano. A ver, metemos una bolita. Y yo tengo aquí su nombre. Vamos a meter la M, la A, así nos cabe aquí, claro. Porque yo tenía pensado hacerlo con el alambre. La M, la A, la R. Para dar la vuelta me va a quedar corto. Vamos a quitar la bolita, que cree que no, el trozo de la bolita nos ocupa espacio. M. Está temblando la mano, parezco novata, ni que fuera la primera vez que me pongo a grabar. Ahí, y la A.
Y ahora, ¿dónde está este? Le hacemos una argollita. Ya, lo mismo tendríamos que hacer con el otro. Lo hago y ahora venimos. A ver, una vez que hemos terminado, a ver, ponemos, cogemos una argolla, lo metemos. Ahí, las miniaturas. A ver. Concho, se nos cae tan pequeñito. Ahora hacemos lo mismo con el otro. A ver, aquí las miniaturas. Vamos a ver la argolla. Abrimos la argolla. Tenemos enganchado la M porque ya no veo. Aquí. Y procedemos a hacer lo mismo. Perdona, chica, pero es que... Aquí el trabajo con la... Ay. Metes una cosa y te se sale otra, chica. ¡Ostras, jope! No sé si a coger unas argollas más grandes o qué. Porque me cago en la leche. Mira, perdona. He decidido cambiar las argollas, chicas. Un poco más grande porque si no... No... Ya está donde se lo voy a poner, está puesta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo andamos? Perdona, chicas, pero... Ay, cómo andamos. De lo del pendiente, el cacharrito de dos pendientes.
Y en la argollita que hemos hecho. Hasta que me suda la mano. A ver qué día tengo yo ahí. Vaya día. Metemos. Vaya día. Perdona, chica, pero es que hoy, cuando te sale un día torcido, te sale torcido. Ahora te vas a tener que volver a poner a trabajar con la bisutería, porque ahora cerramos lo de los el pendiente. Y este sería el pendiente. Ay, joder. Y ahora hay que hacer lo mismo con el otro. O sea que vamos a ver.